La nueva embajadora Juventud Cozumel 2012 es Jessy Osuna Tech. ¡Fuerte el aplauso! Una felicitación para el segundo lugar, Casey Guadalupe Mac Carrillo. Claro, güey, le acabo de recibir. Así es. Bueno, señores, eso fue lo que sucedió en la embajadora Juventud Cozumel 2012. Las chicas muy guapas, pero de repente a la hora de como que de expresarse ahí faltaba. Un saludo para Osvaldo Q, alias Mati, que en ese momento no fue a la escuela el ingrato. Mati no fue a la escuela. Un saludo, Mati. No fue a la escuela ese brother. Por eso me dijo, está como si está, en vez de estar en la escuela, güey, aquí nomás fregando gente. Y bueno, pues, o haciendo programas de televisión sin contenido. el punto es que, bueno, yo creo que de repente en el escenario uno se siente paniqueado, ¿no, compadre? Tú que has estado en grandes escenarios. ¿Cómo es de San José del Mar? ¿Qué pasó? Un saludo a toda la gente de San José del Mar. No, yo creo que hay chicas, sí hay chicas guapas, a lo mejor y les faltará un poquito en cuestión de tablas escénicas, digo, impone realmente un escenario, pero bueno, ahí vimos parte del material de lo que fue este evento, y bueno, un saludo igual a Héctor Martínez, que bueno, ahora sí que ha hecho una gran labor en esto, pero igual hemos sentido como que hace falta algo más. De repente hace falta algo más, ¿no? Nos ha tocado años anteriores a ir a eventos similares que realmente... Digo, esta vez no dudo, ¿no? La producción se vio, ahora sí que había una producción bastante buena. Te digo, las chicas llegaron con su mini coupé aquí, bien fashion el asunto. El audio, muy buen audio, tienen buen audio, si otros eventos tuvieron ese audio, créanme que hubiese sido también un boom. Tenían logística, había gente moviéndose de aquí para allá. De repente, creo que un poco más de entrenamiento de las chicas hubiese quedado. No sé, como que algo falta en el escenario. A la hora la pasarela y todo eso muy bonito, pero de repente torna a ser muy monótono cuando llega. Yo creo que deberían de eliminar la secuencia de preguntas porque... a veces aún así se los aprende muy bien al pie de la letra, otras se les va el avión y yo creo que ahí es donde los temas, ¿no? Decae, como creo se que llama, los temas, la parte wey. De... Creo, porque creo los temas, los temas en la mayoría de las chicas ustedes lo vieron, empiezan a hablar de un tema y prácticamente terminan diciendo absolutamente nada y otra termina diciendo pues lo mismo que dijo ella. Eso digo yo. Entonces, ahí sí está cañón, ¿no? Y pues a lo mejor hacerlo de otra forma, ¿no? ¿No? Algo improvisado. Bueno, aunque también no solamente se buscan caras bonitas, sino también personas, chicas inteligentes. Y bueno, parte de la inteligencia pues es poder desarrollar un tema. Yo creo que no, yo creo que es más cara bonita, porque realmente estos eventos. ¡Hey, bravo! Estos eventos realmente es para elegir a una chica. Para representar a los jóvenes, que al final de cuentas, cada año, digo, con perdón a la gente que organiza este evento, al final de cuentas, no se termina haciendo algo productivo con ellas, y simplemente es renovar caras bonitas, y bueno, enhorabuena a Héctor Martínez, simplemente que realmente hay que poner a trabajar a estas chicas, que realmente sean de utilidad, o no simplemente sean, ¿cómo se llama? Para edecanes de eventos. Eventos de que todos se ponen ahí en las sillas principales. Pero bueno, un saludote a Atención a la Juventud que está trabajando, enhorabuena. Creo que les hace falta un poquito ahí de algo para poder mejorar este tipo de eventos. Y bueno, enhorabuena. Así es, y bueno, pues nosotros nos vemos el próximo miércoles. Y es nos que vamos a... nuestro Dios. Señor productor trabaja el próximo miércoles. No, el próximo miércoles no hay programa, así que están salvados. Descansen, morirte una semana más. Así es.
Y luego la próxima semana con otro refrito que no es cierto. Vamos a ver todo el material señor Kenny Villanueva. Vamos a ver. Todo el evento que él tuvo realmente. Oye, ese evento vale la pena. Para que vean la producción de este programa, un evento de hace 2 meses, lo vamos a pasar la próxima semana. Compadre, por favor, ese evento ya pasó, ya murió por la paz. Hay eventos nuevos, viene. Ahí le irás a decir a Kenny Villanueva que te corté el cabello. Y le vas a decir que, ay, qué bonito evento. Y que no sé. No, a lo que me refiero es que a esa destiempo el asunto. Conste que yo no fui, ¿eh? Esa destiempo el asunto. Entonces, digo, ya tiene rato que pasó el evento. Hay un evento que me dices que viene esta semana, el Pez León. El Pez León. Ahí chequen los datos en el Face de conexión. Ahí vamos a poner el póster para todos los que vayan. Adiós, nos vemos el miércoles. Stupid, baby, I'm addicted to you. Can't get rid of his feeling. Come on. So they had them apple bottom jean ring boots with the fur.